Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Rápidamente, después de los auspicios, comenzamos con todo el desarrollo que tiene como actividad nuestra querida región. Siempre cosas que tienen que ver con el crecimiento de instituciones, así que vamos a ponerlo al aire rápidamente. Trípode Constructora SRL, Telescano Construcciones, Corralón, Don Pica, Lajas y Piedras, Seica, Piscinas. Bueno, lo prometido es deuda y como veníamos anunciando y pedimos disculpa por la demora, ponemos al aire ahora entonces todo lo que ocurrió en San Jerónimo Norte, en la 26ª edición de la fiesta del folclore suizo de esa localidad. Ahí estuvimos, ahí estuvo en realidad Juan Escabino, charlando con quien hoy es la secretaria de Cultura de esa localidad. Para nosotros poder mostrar a toda la provincia, a toda la gente, incluso al país, lo que se viene haciendo, porque es mucho trabajo, es mucha dedicación y es transmitir todo lo que nos dejaron nuestros abuelos a los que nos visitan ese día, ¿no? ¿Cuánta gente y cuánto tiempo de organización? Porque muy largo, muy agradable a los ojos, muy agradable a los sentidos, pero esto implica mucho trabajo. Sí, realmente implica mucho trabajo. Nosotros ya hay parte de toda esta organización que ya en poco tiempo ya comienza a trabajar para el año que viene. Porque, bueno, es un poco tratar de coordinar todo, porque está la parte de la gente que recibe a las reinas, la parte de la gente que recibe a todas las delegaciones y toda la gente que trabaja para poder tener estas carrozas. No, anoche, en altas horas de la noche, todavía estaban terminando los últimos detalles. Y sinceramente, desde los empleados de la comuna hasta la gente mayor, nos colaboran de alguna forma, porque está toda la ornamentación, el armado para ahora nos vamos a trasladar todos al gimnasio cubierto del Club Libertad. Y bueno, y allá también está todo preparadito, ¿no? Yo siempre digo que hay que agradecer con muchas ganas a todos los que participan y todos los que ayudan y todos los que trabajan. Porque sinceramente, si fuera por una o dos personas, no se podría lograr tanta cosa linda para mostrar, ¿no? Creo que es importante ese agradecimiento que, como yo les decía, desde el empleado comunal hasta la persona mayor, todos están poniendo su granito de arena para que esto llegue a un buen término. La sensación, viéndolo desde afuera, es que no pasó todo el tiempo que pasó y que los descendientes tienen tanto amor por su origen, por Suiza, como los que vinieron en su oportunidad. Sí, por supuesto. Yo creo que es un detalle muy importante para destacar, porque la gente que nos visita desde Suiza tienen siempre la opinión de que ellos en Suiza
nunca ven lo que ven aquí en San Jerónimo Norte. O sea que aquí permanecen las tradiciones, están presentes, ya sea en la parte de gastronomía, en la parte de los bailes, bueno, la cultura del trabajo, el orden. Es una idiosincrasia que realmente se viene transmitiendo. Es algo que la gente va pasando de generación en generación todo esto. Estuvo presente el diputado Hermes Wiener, lo hizo porque, bueno, es un gran evento, realmente es un evento y ustedes lo han visto en imágenes, parte de las imágenes, y lo seguirán viendo, del colorido, del entusiasmo, de la alegría en esta gran fiesta, como es habitual, como también lo hacen con la fiesta de la leche. Bueno, cada uno de esos eventos son importantes y los destacan a San Jerónimo Norte. Reitero, hablamos con Hermes Wiener y también lo hicimos con el presidente comunal de esa localidad. Estamos muy contentos de cómo se está desarrollando la fiesta, de las visitas que hemos recibido. Estamos aquí precisamente con el doctor Wiener, que nos acompaña en esta fiesta, la cónsul suiza en Argentina, y un montón de autoridades, tanto a nivel provincial como nacional, y de la embajada argentina en Suiza también vinieron las autoridades a acompañarnos. Así que bueno, ¿qué más podemos pedir en esta 26ª edición de la fiesta provincial y nacional del folclore de Suiza? Diputado, un gusto saludarlo. Bueno, no sé si en su condición de gobernador se había acercado en alguna oportunidad a esta fiesta, pero me gustaría conocer su parecer. Sí, estuvimos, claro, sí. Por eso siempre la ponderamos, ¿no? Porque viven los recuerdos de lo que fue la inmigración, de lo que fue apostar al crecimiento de una sociedad que necesitaba encontrar en el trabajo, en la familia, en la fe, los elementos esenciales para que nos unan como país, como nación, como pueblo. Así que estamos muy contentos de estar aquí en San Jerónimo Norte. El Santa Fe es una provincia que evidentemente le debe mucho a esa historia de esfuerzo que, bueno, los suizos, entre otras corrientes, aportaron a nuestro territorio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque vinieron acá realmente con muchas dificultades, llegaron con muchas necesidades. Creyeron realmente lo que hacían y eso es lo que le dio el toque de calidad que hoy tiene esa inmigración, que es una cultura realmente importante para todos nosotros. Carlos, lo charlábamos con la Secretaria de Cultura, para que esto sea posible y con la calidad con que es posible esta fiesta, tiene que trabajar la comuna, pero tiene que trabajar toda una comunidad perfectamente identificada con lo que se hace, ¿verdad? Es así, realmente, toda, como lo dije en mis palabras sobre el escenario, toda la comunidad se presta y se prepara durante todo un año para armar esta fiesta, para que podamos disfrutarla, para recibir a las delegaciones y a todos aquellos que quieran conocer y conocernos en esta fiesta. Así que yo quiero hacer un especial agradecimiento a todas aquellas personas que, sin mirar que dejan horas de su trabajo, de su familia, pero que están apostando y trabajando para que esta fiesta sea todo el éxito, tenga todo el éxito que ahora podemos ver. Yo quiero recordar, porque como bien lo decía, que la provincia de Santa Fe tiene firmado un hermanamiento con el cantón del Balis, que es precisamente el cantón donde
donde vinieron las cinco familias que fundaron nuestro pueblo. Y sé que hay una reunión con el gobernador la semana próxima para reactivar este hermanamiento, así que a nosotros nos pone muy contentos. Productos lácteos Tregar, fiambres, pastas, encurtidos, embutidos, delicatessen, Avenida Podio 896, esquina J.P. López, Escocina Distribuciones. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Toma agua San Carlos, lo mejor todos los días. Estuvo presente también la cónsul suiza en Argentina, acompañando, y reitero, por la importancia que tiene este evento. Juan Escabino hablaba con ella. Cónsul General de la Embajada Suiza en la República Argentina. Margarita, es un gusto muy grande y es un honor saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días también, el honor es mío. Bueno, usted lo decía en su discurso, ni siquiera en Suiza se ve a lo mejor tanta tradición y tanta diversidad de todos los aspectos suizos. ¿Esto es así? Bueno, nosotros naturalmente en los pueblos también se festeja, hay los grupos de baile y de canto, pero que hay
en los pueblos, al mismo día y todos los años, 26 cantones representados con sus trajes típicos, no hay. Esto es realmente fantástico que existe en medio de la provincia de Santa Fe, en medio de Argentina. Realmente es único. Nosotros, los argentinos, mucho por mirar en Suiza para aprender de seriedad, de esfuerzo. Ustedes, los suizos, mirando a la Argentina, ¿qué ven? ¿Qué tienen que a lo mejor desde los argentinos podemos aportarles? Que ustedes como país tienen también mucha riqueza, que a nosotros los suizos muchas veces dicen que somos aburridos, demasiado tranquilos, entre otros. Y creo, lo que noté, que todos quieren venir a Buenos Aires o a la Argentina, y algo hay. Y es justamente esto, que es un país maravilloso, que tiene las culturas integradas de varias nacionalidades y étnicas, y viven todos en paz, si uno puede decir. Y realmente es fascinante para nosotros suizos convivir aquí con ustedes, su país. Estuvimos en Humberto Primo, ahí estuvo presente el ministro de Infraestructura, José Garibay, que va a quedar pendiente esta nota porque hay algunos temas que queremos puntualizar y que queremos poner las dos cuestiones, ¿no? Los dos reclamos y la respuesta que nos da el ministro, pero lo vamos a hacer en próximos programas. Ahora solamente charlamos, y ahí lo vamos a poner al aire, con el presidente comunal de esa localidad, Julio Córdoba. Hoy tenemos la suerte de que nos visite por primera vez el ingeniero José Garibay, que es el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe, en el cual vamos a firmar el convenio, bien como lo has dicho vos, Miguel. Es una gestión que se viene haciendo ya del año pasado, que en ese momento teníamos grandes problemas de drenajes hídricos, sobre todo en la zona suburbana, y que a fin de año nos volvimos a reunir con el ministro y bueno, a ver de qué forma se podía acelerar. Y bueno, este convenio sale por obra delegada, que es ni más ni menos una limpieza de un canal fundamental, que es el canal de desagüe de calle Santiago del Estero, que hay que hacer una limpieza, y una limpieza sobre calle Corrientes, que es todo el agua de la zona oeste del pueblo sale por ese lugar. Por supuesto que al hacer limpieza también hay que hacer cambios de alcantarillas y un montón de movimientos, el cual solicitamos que vamos a tener que terciarizar la obra por la magnitud y por la maquinaria que se necesita para hacer dicho drenaje. Así que bueno, estamos en marcha, hoy ya firmamos el convenio, ahora a las 10. Seguramente para nosotros es una alegría inmensa.
y bueno, y ponernos a trabajar, porque eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros hemos empezado ya una parte que no tiene nada que ver con este convenio, pero por el barrio San José, donde se hizo todo el cuneteo, donde hablamos con los vecinos, en donde ellos, bueno, tenían que aportar los tubos de alcantarilla de ingreso a su vivienda, si tenía ingreso de algún coche, y nosotros hacíamos la colocación. Así que, bueno, empezamos barrio San José, ya lo tenemos terminado. Ahora estamos en un loteo de La Valle, que era un loteo comunal, que se hizo un barrio social. Y así vamos completando la totalidad de los barrios para que el drenaje sea perfecto y poder mantener las calles, que es lo que estamos buscando, ¿no? Julio, con respecto a algo que también estuvimos aquí visitando en el momento que se hizo la apertura de sobres de la licitación de las 40 casas, ¿en qué estado está? Bien, nosotros recibimos el viernes pasado a la empresa MIT Construcciones de la ciudad de Santa Fe, que es la que ganó la licitación. Esto estaba previsto de que la empresa ya empiece a fines de mayo, bueno, por cuestiones burocráticas de papelerío, en el cual también vinieron a presentar los últimos planos para que los firmemos con el que va a ser digamos, el seguimiento de ejecución de obra, y en el cual ya nos dieron la fecha que a mediados de junio ya van a estar trabajando. Así que bueno, contentos porque es algo que nosotros queremos terminar. Si bien tiene un plazo de ejecución de 10 meses, lo que le pedimos a la empresa también que lo aceleren, porque sabemos la gran preocupación que tienen muchos vecinos, que es el techo propio, que si bien no le va a solucionar a todos los inscriptos que hay, que son 130 para esas 40 viviendas, por lo menos 40 familias van a tener la posibilidad, a través de un sorteo, de tener su techo propio y dejar de alquilar. Así que contentos porque ya, bueno, tuvimos el primer contacto con la empresa y que ya estamos muy pronto a comenzar para finalizar la obra. Bueno, rápidamente nos vamos a ir a la agenda, pero antes quiero mencionar nuestro correo, scorpioproducciones15@gmail.com, y también para ver nuestra página, ahí están todos los contactos y toda la información permanente que tenemos de Rafaela y de toda la región, además de los videos, ingresando ustedes pueden ver ahí los videos de todos los programas. Si se perdieron alguno, puede ingresar ahí entonces a nuestra página, reitero, identidadregional.com.ar, para tener toda esta información. Ahora sí, con buena música, el auspicio y la agenda. Casa Amancay. Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio. Ventas por mayor y menor. Casa Amancay, aberturas. Visita nuestra web www.casaamancay.com. Comenzamos con la agenda del fin de semana. Sábado 24 de junio, fiestas patronales en Baúl y Sigel en honor a su santo patrono, San Juan Bautista. Todo comenzará a la hora 11 con la Santa Misa, procesión y confirmaciones presidida por el señor obispo Luis Fernández. A la hora 13, almuerzo y baile patronal con el show musical de Fabián y Javier de Josefina. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completo. En el transcurso del almuerzo se hará una degustación de ajenjo. Para reservas, 48 90 10. Sábado 24 de junio, gran cena y baile patronal en el Club Moreno de Lehmann. Todo comenzará a partir de la hora 21 y habrá venta de bebidas y los asistentes no deberán llevar vajilla. La animación musical a cargo de Cristal Show. Para reservas, 480007 o 480238. Sábado 24 de junio, gran cena y baile, sorteo, sexto gran bono, contribución para la refacción del Santuario Virgen del Milagro de Plaza Saguier. El mismo se va a llevar a cabo en el Salón 12 de Octubre de dicha localidad a partir de la hora 21. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. El show musical a cargo de Luna Negra. Para reservas, 48-60-52 o 48-60-25.
domingo 25 de junio, en el predio del ferrocarril y dentro del programa de los festejos patronales en la localidad de Lehmann, a partir de la hora 9:30, jineteada organizada por el Grupo de Turismo Rural. A partir de la hora 10, Santa Misa y Procesión. A la hora 14, juegos y entretenimientos, artesanos y entrega de golosinas en la Plaza San Martín. Jueves 29 de junio, fiestas patronales en Colonia Vigán en honor a su santo patrono San Pedro, a partir de la hora 10:30, misa y procesión. A la hora 15, premio a las bochas. A la hora 15:30, juego para niños. Y a partir de la hora 21, premio de truco. El viernes 30, cena patronal a partir de la hora 21 en el Zoom de la comuna. Se ruega llevar cubiertos y la bebida está incluida en el costo de la tarjeta. El show musical a cargo de los Haces de Sunchales. Para reservas, 48 45 27 o 03493 15 44 24 39. Domingo 2 de julio. Maratón aniversario de Lehmann 2017. La largada está prevista desde la Plaza San Martín de esa localidad a partir de la hora 10:30 y está dividida en cuatro actividades: 8 kilómetros competitiva, 4 kilómetros competitiva, 4 trote y caminata recreativa. También carreras competitivas para niños. Para más informes e inscripciones, comunicarse al 15 68 4606 o al Facebook del Trote Grupo Atlético de Lehmann. Organiza la Comisión de Cultura de la comuna de esa localidad. Auspicia la comuna de Lehmann. Sábado 8 de julio, en el Polideportivo Mauricio Barberi de Colonia Aldao, a partir de la hora 20:30, 16ª edición de la Fiesta Provincial del Capeletín. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. La animación musical a cargo de Super Fantástico y se llevará a cabo la elección de la reina. Para reservas, 03493 497012 o 497861. Domingo 9 de julio, inauguración Plaza San Martín en la localidad de Lema y a partir de la hora 10, acto y fiesta por el Día de la Independencia en la plaza. Domingo 9 de julio, en el Salón de Club Deportivo Santa Clara de Santa Clara de Saguier a partir de la hora 12:30, cuarta edición del almuerzo a beneficio de bomberos voluntarios de esa localidad. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los comensales deberán llevar cubiertos completos. El show musical a cargo de Javier y Fabián de Josefina. Para reservas, 15 56 25 84. Corralón Don Pica, lajas y piedras para revestimientos y pisos, postes, durmientes, decks, cercos perimetrales llave en mano. Corralón Don Pica, ruta 70, kilómetro 84, frente al CRAR. Teléfono 46-21-52, Rafaela. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años, proyectó y expandió en la región tres filiales: Felicia, Susana y desde hace 5 años en Rafaela. Ahora en su edificio propio, de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región.
Asociación Mutual del Club Atlético Pilar. Induquímica. Fabrica y distribuye productos químicos y de limpieza para el hogar y la industria, desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales, con auditoría, asesoramiento y desarrollo. Induquímica, Parque Industrial Rafaela. Bueno, fuimos a visitar a la gente amiga de Villa San José. Ahí se realizó un festival de patín. Hablamos con la profesora de la institución y además la organizadora, parte de la organización es esta profesora con la que Juan Escabino hablaba. Este tipo de eventos es nuestro primer evento para este grupo. Nosotros empezamos hace 6 meses de cero, porque o sea, se arrancó de nenas que no sabían patinar. Ya armamos un lindo grupo de artístico y nenas que compiten. Y bueno, o sea, felices por la cantidad de gente que vino y bueno, y los clubes que nos acompañan. ¿Desde qué edad puede una nena o un nene empezar a patinar? En nuestro equipo hay nenas de 3 años hasta adultas de casi 40, o sea, bien variadas las edades. ¿Es recreativo, es competitivo, depende de la cualidad de cada chico? Claro, o sea, tenemos, es artístico, o sea, donde se preparan y participamos en festivales amistosos, como es esto que organizamos hoy, y está el equipo de competición, que son 3 nenas que representan al pueblo, compitiendo a nivel país. ¿Esto en 6 meses solamente y ya hay chicas compitiendo a nivel país? Sí, sí, 6 meses, tuvieron su primer torneo, ahora en 15 días tenemos el segundo y así tenemos varios torneos anuales hasta llegar al argentino, al federal, que es en noviembre. Contame un poquito, además de, bueno, Patín Joe, hay clubes de otras localidades, incluso de Rafaela, ¿verdad? Sí, tenemos como participación al Club Esportivo Roca, donde también yo soy la profesora. Tenemos al Club Esportivo Norte de Rafaela, que también soy la profe. Y invitación especial de la Escuela Acrobática de Frontera, que el profesor es Julio Ruiz.
HA Máquinas de Coser, 20 años en el rubro, venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas. HA Máquinas de Coser, repuestos e insumos, servicio oficial Singer, Avenida Luis Fanti 78, teléfono 42-69-73. 32º Gran Sorteo 2018. El auténtico bingo Brown de San Vicente. Con 112 sensacionales premios. Valor del bono, 2.300 pesos. Pagadero hasta en 10 cuotas. En efectivo o con tarjeta de crédito. El auténtico bingo Brown de San Vicente. Bueno, estuvimos en Egunquiza y vamos a remarcar esto porque lo hacemos permanentemente, ¿no? El trabajo de los cooperadores y en todas las instituciones. Ahí en Egunquiza se hizo, que es habitual, una raviolada en beneficio del Sanco. Hablamos con quien es la presidenta de la cooperadora de esta institución. Raviolada en Egunquiza a beneficio del SAMCO. Estamos con la presidenta de la cooperadora del SAMCO de Egunquiza, Manuela Fuchs. Bueno, es una noche fría, pero muchísima gente acompañando, ¿no? Sí, la verdad que sí. No esperábamos tanta gente, pero bueno, la gente siempre responde al llamado de las instituciones de Egunquiza. Así que, gracias a Dios, tenemos mucha concurrencia. ¿Cuántas tarjetas? 200, ahí aproximadamente. Todavía no recontamos, pero 200. Es un buen número que incluye a la localidad, imagino también gente de otras localidades, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que mucha gente de localidades vecinas también. ¿Cómo está el Sanco hoy? El presente del Sanco aquí en Egunquiza. La verdad que muy bien, nos ponemos contentos. Yo, la verdad, hablando en nombre de la comisión de hoy y del desarrollo del SAMCO. La comisión trabaja muy bien, somos 18 personas que estamos siempre trabajando para darle lo mejor al SAMCO y acompañando en su tarea al doctor Carlos Escabúes, a Susana, que es la enfermera del SAMCO, y trabajando para darle lo mejor a la localidad de Egunquiza. ¿Y cuántas horas puede permanecer abierto el servicio del servicio de atención médica? Bueno, el SAMCO trabaja todas las mañanas, de 7 de la mañana a 12. Y los días lunes, miércoles y viernes llega el médico, que trabaja desde 9 de la mañana hasta que se va el último paciente, porque hay días que hasta la 1, otros días hasta las 3 de la tarde, 3 y media. Y bueno, después los días miércoles tenemos un odontólogo que también trabaja muchísimo, no solo con gente de la localidad, sino que gente de localidades vecinas. Y los días martes, por la mañana temprano, llega de la ciudad de Rafaela un bioquímico. No hace muchos meses que está trabajando, pero la verdad que le vino muy bien a la localidad el servicio de laboratorio. Así que, bueno, esos son los servicios. Evidentemente evita un viaje que normalmente uno imagina que era Rafaela, esto del bioquímico aquí, ¿verdad? Sí, sí, es la atención del SAMCO, la verdad que le viene muy bien a la localidad que hayamos podido sumar un odontólogo, un bioquímico. Bueno, el odontólogo ya venía trabajando con la anterior gestión y continuamos nosotros. El bioquímico lo pudimos lograr nosotros, esta comisión. Y sí, le viene muy bien. Más allá de que está la ruta, a la gente le cuesta mucho llegar hasta Rafaela, ya sea al hospital o alguna clínica, es ahorrarse ese viaje, la comodidad.
Navidad, el tema de la atención, más que nada a los chicos, la atención pediátrica, que por ahí es lo urgente. Así que bueno, le viene muy bien a la localidad el servicio que se está prestando. Manuela, y cuando hablamos de los que integran la Asociación Cooperadora, ¿es un número importante, es un número reducido, cuesta juntar a la gente para que participe? La Asociación Cooperadora del SAMCO está conformada por dos miembros de cada una de las demás comisiones de las demás instituciones del pueblo. Así que bueno, la verdad que la gente que, si bien se repite muchísimo la gente que está en todas las comisiones, pero no, siempre con ganas de trabajar. No solo la gente de la comisión, sino también familia, porque acá hay mucha gente, muchos chicos que no están en comisiones, pero nos están ayudando, la familia de cada uno de las distintas comisiones y asociaciones cooperadoras se acercan a ayudar a cualquiera de las instituciones que organiza algo. Podemos verlo esta noche que tenemos no solo gente de la Comisión del SAMCO, sino de las demás instituciones. Así que la verdad que estamos, siempre se está trabajando codo a codo. Promo Invierno en Seika. Tené tu piscina totalmente equipada en cuotas sin interés y bonificaciones por pago contado. Seika, Soboli 1067. Rafaela, teléfono 03492-440-100. Trípode Constructora SRL, una empresa comprometida con el desarrollo de la construcción en Rafaela y la región. 30 años de experiencia avalan la calidad de nuestros servicios. Nuestro departamento de proyecto nos permite brindarle un trabajo integral que responda a sus necesidades con capacidad operativa y logística. Trípode Constructora SRL. Mármoles La Moderna. 50 años de trayectoria, 4 generaciones dedicadas al rubro. La Moderna, todo en mármoles. Boulevard Lehmann 875, Rafaela. Santa Clara de Saguier, ahí se realizó, y lo vienen haciendo por 50 años, el arroz a la Fiorentina, con un detalle muy importante, lo van a ver ustedes en el transcurso del programa. Hablamos con el presidente comunal de esa localidad, Sebastián Rancaño. Cumple 50 años nada más y nada menos, y creo que es algo que tenemos que resaltar por la continuidad y por la trayectoria. Y en estos tiempos donde está tan difícil comprometer a la gente para que trabaje por una institución, ver que hubo un grupo de gente que no solamente dio los primeros pasos cuando comenzaron con esto, sino que supo realmente transmitir el mensaje, que es lo más importante, para que al cambio de generaciones, sabemos que 50 años no son pocos, han podido transmitir este verdadero compromiso a los padres, a las docentes y a toda la comunidad, porque como podrás ver, la convocatoria para este tipo de eventos es muy importante y realmente el pueblo y zona responde y acompaña. Así que en lo personal, estar acompañando a la escuela tan querida en este acontecimiento para mí es muy importante también. Sebastián, me parece muy importante en un 2017 electoral hacer una especie de sinopsis de lo que es la gestión. ¿Cómo se ve incluso desde la postura del presidente comunal
la realidad provincial y nacional, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos enfrentamos a un año electoral, bien como lo decías vos. Nosotros lamentablemente estamos totalmente abocados a lo que es la gestión y la diaria. La verdad que en los pueblos chicos es algo que hablamos siempre con los colegas, de que nosotros no tenemos filtro, entonces la demanda es constante y es directa hacia nosotros, lo cual en lo personal para mí es una satisfacción muy grande poder estar al lado del vecino, que es para lo que nosotros decidimos ser presidentes comunales. Pero también es cierto que en estos momentos donde tenemos que empezar a pensar en política, por ahí hacen de que tengamos que separarnos un poco de lo que es la gestión diaria y poder prestar atención a estas cosas que son las que a nosotros también nos garantizan poder seguir funcionando a lo largo de los próximos 2 años. Con respecto a lo que podemos ver con el gobierno provincial, en lo personal la verdad que estoy muy conforme. Nosotros vinimos padeciendo, como hablábamos antes fuera de cámara, de terribles inundaciones a lo largo de los últimos años. Es una zona que es netamente productiva y obviamente la economía gira en torno a eso, hizo que se ponga muy complicada la gestión y en realidad haya mucha gente que vea atravesada su economía personal por estas causas que hicieron de que nosotros necesitemos más ayuda de la provincia y más presencia. Y en lo personal realmente eso lo doy por satisfecho, porque en el momento que necesitamos estuvieron. Tuvieron muy bien armado todo lo que era el protocolo de emergencia cuando tuvimos agua en el pueblo. Fueron momentos muy difíciles, pero nunca nos sentimos solos, acompañados por el gobierno provincial, pero también por la gente del pueblo, que eso es muy importante. Todas las instituciones fueron muy solidarias a la hora de tener que salir a la calle y darle una mano a un vecino, que para mí me parece que es lo más importante cuando uno se encuentra con este tipo de fenómenos. Con respecto al gobierno nacional, realmente creo y estoy convencido de que estamos pasando un periodo del cual era poco evitable, más allá de quien sea el quien nos gobierne. Soy muy respetuoso de la gente cuando en realidad es elegida por el pueblo y tenemos que apoyarla. Hoy, cuantos quieran que a este presidente le vaya mal, nos va a terminar siendo mal a todos y tenemos que dejar de ser egoístas. Y vuelvo a repetirte, pasamos por un proceso democrático donde la gente lo eligió y hoy esperemos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Sabemos que son momentos duros, que hay gente que la está pasando realmente mal y en lo personal lo único que espero es que todo se acomode de la manera más rápida para que haya gente que no sufra tanto. Bueno, este arroz a la Fiorentina se viene realizando, como dije, hace 50 años y como beneficio tiene una institución educativa. Habló Juan Escabino con la directora de esa institución y también lo hizo con un representante de el arroz Mocoví, que vino a conocer de qué se trataba. Bueno, Juan hablaba con él y él esto era lo que decía. Del Colegio de las Hermanas, 50 aniversario, arroz a la Fiorentina. Bueno, feliz cumpleaños a ustedes, a la institución. Me imagino que tan afectos los argentinos a los números redondos, este 50 aniversario los pone muy contentos y los encuentra cómo, con qué número de matrícula, cómo está el establecimiento. Bueno, en este momento tenemos unos 150 alumnos que están divididos en nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 y en primaria de primero a séptimo. Y bueno, nos encuentra muy contentos con esta, de ser responsable de esta tradición. Ustedes se imaginan que 50 años no es poco para una institución y para un pueblo pequeño como es Santa Clara de Saguier. Nosotros hace un tiempo que venimos organizando una cena que, como ya dije, es tradicional, pero bueno, año tras año tratamos de ir generándole algo nuevo. Y este año nos inspiró los 50 en convocar a las promociones de egresados de 50, que cumplían 50 años en este año, y la de 25, como para comenzar una nueva tradición. Como el arroz a la Fiorentina es tan especial porque está creado la salsa con la que se cocina el arroz, que ustedes habrán visto que se hacen ollas de guisa de una manera muy tradicional,
La creó una hermana que se llamaba Florentina, que vino de Italia. Entonces, por eso se lleva ese nombre, Arroz a la Fiorentina. Y bueno, ella con un grupo de padres que salían en aquel momento, buscaban los pollos, como había pupilas en el colegio, buscaban los pollos en los distintos establecimientos rurales. Eran algunas tres mujeres que salían en un falcón cada una a buscar todos los pollos. Y bueno, trabajaban una semana completa, yo creo. Nosotros por ahí hoy tenemos un poco más facilitada la cosa, ¿no es cierto? Porque ya está tan organizado que, bueno, es bastante más fácil que en aquellos tiempos. En todos los establecimientos resulta fundamental los cooperadores. La asociación cooperadora en este caso también lo es, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante. Y además, o sea, se llama Unión de Padres la nuestra. Es un pequeño grupo de 10 o 12, pero bueno, cuando se convoca a los demás padres a trabajar, contamos, pero notoriamente. Hoy hay más de 100 personas trabajando. Y hace desde ayer que estamos con la cocción de la salsa, bueno, la limpieza de la verdura, la cocción de los pollos que se hace en la panadería, en una panadería en horno todavía de leña. ¿Cuántas tarjetas vendidas? En más de 600 en esta ocasión. Sacar el arroz a punto para 600 personas... complicado. Muy, muy difícil, pero bueno, están la gente de la olla, que ya hay un señor que hace hace como 30 años, que está él un poco al frente, y bueno, y tienen distintos colaboradores que van ayudando, cada uno tiene su olla, está todo muy organizado. Arroz a la Fiorentina en Santa Clara de Sayer. Obviamente que hay una receta maravillosa, pero tiene que haber un arroz de calidad. Arroz Mocoví. Estamos con Federico Caruzzi, que es el responsable de marketing externo de la empresa. Federico, buenas noches. Imagino que para ustedes debe ser un orgullo muy grande esto, ¿verdad? Sí, es un honor que se venga cocinando hace 50 años con nuestros productos. Estamos muy agradecidos, es un honor estar presente acá. Y bueno, ahora en minutos vamos a degustar esta rica comida que están haciendo acá los muchachos. Bueno, hay una historia primero en San Javier, luego en otro lugar, la marca, la empresa, pero siempre con la misma calidad. Siempre con la misma calidad, es un producto que, bueno, como verás, se elige hace muchísimos años. Fue un paso de manos en un momento, hubo un paso de localidad también, en este momento está en Coronel Arnold. Desde el año 99, y bueno, desde allí se abastece hacia todo el país con productos de la marca Mocoví, como es el arroz, y como otros productos también de otra línea de Nutribien, por ejemplo, que es para celíacos. No soy cocinero ni mucho menos, pero si hay una característica que describen quienes saben es que el arroz Mocoví no se pasa. ¿Esto hay algún secreto, hay una fórmula especial, es una característica que siempre se pretendió tener? ¿Cómo es un poco esa historia? Y desde el momento que se siembra, se pone la mayor atención para conseguir un producto de calidad. Hoy en nuestros tiempos por ahí se consiguen en los supermercados productos que son de cocción más rápida, pero no tienen la calidad por ahí que tienen nuestros productos. Nosotros siempre hacemos hincapié a eso, que es mejor conseguir algo de buena calidad, que se pueda apreciar el sabor, que contenga un sabor y no un producto que por ahí, bueno, que se tenga que condimentar con otras salsas como para tener una comida amena. Federico, 50 años de la fiesta y es la primera oportunidad en que se acercan. Es la primera oportunidad que nos hacemos presentes acá en la fiesta. Con mucho orgullo, por cierto. ¿Cómo toman conocimiento de la fiesta de las Rosas a la Fiorentina? Bueno, llegó un llamado desde el evento, directamente hacia la empresa. A la empresa le comentaron un poco sobre toda la tradición. Nos pasaron un mail con toda la historia y bueno, nos resultó muy interesante. Entonces no dudamos un segundo en hacernos presente y cubrir un poco con imágenes, videos. Y bueno, después republicar en todo lo que son nuestras redes sociales y compartirle a la gente lo que tiene que ver con Santa Clara.
Trípode Constructora SRL, Telescano Construcciones, Corralón, Don Pica, Lajas y Piedras, Seica, Piscinas. Bueno, como siempre, en el final corresponde el agradecimiento y puntualmente quiero hacer aquí un agradecimiento a todos los cables de la región que nos permiten ser parte de la grilla, porque esto nos pone en contacto permanente y así lo agradecen cada una de las instituciones, cada una de las comunidades. Así que reiteramos a todos los cables que nos permiten llegar a más de 145 localidades. Gracias por tenernos en cuenta, gracias por ofrecernos un buen espacio en la grilla, en Buenos Días, que son espacios centrales. Así que lo agradecemos enormemente. Reitero esto porque ya lo mencionamos en una oportunidad. Tenemos que llegarnos a Sunchales. Hay muchos reclamos en la localidad. Es un gobierno que tiene el acompañamiento de la provincia. En particular este año la provincia viene acompañando mucho a todos los presidentes comunales e intendentes de cualquier color político. Pero puntualmente el gobierno de la ciudad de Sunchales es afín al gobierno provincial. Pero bueno, hay alguna dificultad. La gente nos hace llegar estos reclamos, tienen problemas con el mejoramiento de los caminos rurales, también el pavimento que no está en buenas condiciones. Bueno, algunas cosas más que vamos a estar en la localidad para mencionarlas, porque realmente preocupa a la gente y nosotros nos queremos ocupar de ello. Quiero también, reitero, ustedes saben que nosotros esto lo hacemos siempre en función de la posibilidad de mejorar. Siempre hay posibilidad de mejorar, de ofrecer mejor servicio a la comunidad, y cuando uno se pone al frente de una institución, cualquiera sea, y en particular presidente comunal o intendente, lo hace para darle calidad de vida a su gente, y eso debe preocupar. Y nosotros, reitero, nos vamos a estar ocupando de estas cuestiones. Ahora sí nos despedimos, vamos a estar en próximos programas con todo el material que nos queda, la fiesta de los 125 años de Ujentoble, realmente una gran fiesta, y otro material más que queda pendiente que lo vamos a poner al aire en próximos programas. Ahora sí nos despedimos, gracias por acompañarnos, que tengan ustedes un excelente fin de semana.